Estamos grabando. ¡Ay! 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 Eso tiene que salir. Ahora ya no lo puedo salir. ¡Ay! Yo hoy, si hoy empezamos clases aquí en el liceo y pues dijimos, ¿por qué no hacer? Porque ¿Por qué no hacer un especial de primer día de clases? Y precisamente entonces hoy vamos a hablar de el primer día de clases, como un pequeño blog. Vamos a mencionar muchas cosas, digamos, antes, durante y después de esto de drogas. Entonces, el primer día de clases. Cuando entramos el primer día de clases a la escuela, todo es amor, esperanza. ¡Primer día de clases! ¡La escuelita! ¡Qué lindo esto! No. Pero el segundo día de clases se convierte en algo más o menos. ¡Quememos el colegio! Y por supuesto, otra cosa divertida de las clases son los profes. Porque hay muchos tipos de profes. Tipos de profes aquí. El amable es el profesor donde Dios era amable y el siguiente profesor es el lo contrario. Lo contrario del profesor amable, o sea, el profesor que es súper cabrón. El profesor que es súper cabrón. Y por supuesto llega tu profe, ¿cuántos 2 más 2? Y el profe te dice que 4. Tú, ok, todo bien. Llegas al examen, en lugar de lo que viste de 2 más 2, te va a poner como 2 más 2 es 4. ¿Y qué pasa cuando es un elefante rosado subido en un flamingo? Las y tú por supuesto te quedas con una cara ¡hijo de puta! Que nunca espera nada. Profesor que cierra 5 minutos antes de cerrar clase. ¡Oh, profe! ¡Yo llegué puntual! Sí, pero llegaste puntual y eso no me gusta, tienes que llegar antes. Profe, pero vivo 3 kilómetros hacia allá, tengo que agarrar 3 barcos, 2 camiones, un bus, un carro, una limusina, un avión, un helicóptero y una avioneta. Pero igual, no llegaste antes, ya, adiós, ya. Está cerrada la puerta. Pero también esos profesores. Ah, el profesor que puede... Profe, es que llegué tarde porque mi abuelita se murió. Pero su abuelita no se murió hace 3 meses. Pero se volvió a morir, profe, perdón. Es ¿cómo que... es eso posible? ¿Cómo para afuera? Sí, vamos. ¡No! Y por supuesto, lo más divertido del colegio son los recreos, porque en los recreos te enteras de chismes de tú mismo que tú ni sabías. Por ejemplo, algo más o menos así. Pero de que el tema de tu hijo ya terminaba con la novia. Que por supuesto llega la novia Rodrigo y dice, ¿pero qué Rodrigo y yo? ¿Pero qué Rodrigo y yo? Más bien ayer cumplimos 3 meses, ¿cómo se les puede decir? ¿Qué? Hay muchas cosas más del colegio, pero creo que sería mejor hacer un plan ya más planeado otro día. Así que si quieres que volvamos a hablar del colegio, se va a hacer yo, pues simplemente déjalo de eso. Muchas gracias por ver el video en mi canal y en el video. Bueno, yo soy Revolución. Sebas. Pero soy Sebas. Revolución. Bueno, yo soy Revolución. Sebas. Pero soy Sebas. Revolución. No, ya, de verdad. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Sebas de Revolución. Gracias por ver el video. Pueden suscribirse a agregar y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, MySpace. Soy Blackton, agua, y adiós, chao.